Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Ya es miércoles, estamos a mitad de semana y damos paso a la información correspondiente al vecino estado de Tlaxcala y dentro de la información de interés general, dentro de lo que es aquella zona, le comento que arranca la campaña medición de emisiones vehiculares mediante sensor remoto. Coordinación General de Ecología, en conjunto con el Instituto Nacional de Cambio Climático y la Comisión Ambiental de la Megalópolis, arrancó la campaña Medición de Emisiones Vehiculares mediante Sensor Remoto, a realizarse del 28 de noviembre al 9 de diciembre. El titular de la dependencia, Efraín Flores Hernández, explicó que a través de esta estrategia se corroborarán las condiciones del parque vehicular y el nivel de emisión de partículas contaminantes que se emiten. Pasan los carros, detecta los gases, los humos y las partículas, tiene adentro un sistema de computación que hace la medición respectiva y que nos permite darnos cuenta las condiciones en las que están circulando los vehículos. Recuerden que tenemos un programa obligatorio de verificación vehicular. A raíz de los resultados que nos arrojan estos análisis, también nos permite ir planteando algunas estrategias en donde hay vehículos que contaminan más, donde menos, donde tenemos que poner algún énfasis en el trabajo. Por eso es que abarcamos distintas zonas, no nos concentramos en una sola. Indicó que este sensor se instalará en los municipios de Chautempan, Zacatelco, Axocomanitla y Apizaco. La información técnica que se genere de este estudio permitirá diseñar estrategias de gestión de la calidad del aire en beneficio de los tlaxcaltecas. Y este trabajo se realiza en las 7 entidades CAME y en coordinación con el INEC para poder ir haciendo las mediciones respectivas y evaluar las condiciones en las que está el estado de Tlaxcala. Hacemos un análisis y lo planteamos en un programa. Esto nos lo revisa la Comisión Ambiental de la Megalópolis, nos da el visto bueno y empezamos a la aplicación de algunas políticas que se implementan para mejorar las condiciones. Pues bien, continuando con otra de las notas dentro de aquella misma zona y dentro también de la información de interés general, esperan vendedores de Nochebuena en Tlaxcala comercializar más de 2.000 plantas. Para esta temporada navideña, otro de los elementos que no pueden faltar son las Nochebuenas. Floricultores tlaxcaltecas iniciaron con su venta desde el pasado 23 de noviembre. Prevén comercializar alrededor de 2.000 plantas. Esta planta es de interior y pues agua nada más, o sea, poca, cuando la requiera, cuando la tierra esté seca. ¿Y las personas que las compran pueden plantarlas en sus jardines? Sí, sí se puede. O sea, si se acaba la temporada y todavía sigue bonita, la pueden plantar. La única diferencia de esta, a la de sol, que esta no crece muy grande. O sea, esta es chica, pero sí se llena de follaje. ¿Cómo cuántos metros más o menos crece? Como metro y medio. En el lugar se pueden encontrar gran variedad de plantas que resaltan por su color. Las hay rojas, amarillas y marmoleadas. Ahorita sacamos 1, 2, 3, 4, 4 colores. Sí, a veces en los otros años han salido más colores. Tenemos de 3 precios, de 15 pesos la de escritorio, la de 40 pesos, que esa la ocupan mucho para centro de mesa, y la normal, la de 7 pulgadas, que es de 60 pesos. La Nochebuena o Flor de Navidad es de herencia prehispánica y uno de los símbolos más utilizados para representar la Navidad. Fue descubierta en México en 1834. Su nombre proviene del náhuatl, Huetlaxochitl, que significa flor que se marchita o flor de cuero. Los aztecas la utilizaban en celebraciones y rituales como símbolo de la pureza y la vida nueva de los guerreros. Además, la ofrendaban al sol para renovar sus fuerzas. Pues bien, ahí parte de lo que es esta venta de estas Nochebuenas, que bueno, pues son afines a esta temporada y con las cuales pues seguramente muchas personas adornarán sus hogares. Por otro lado, decomisa PGR artículos pirata en Nativitas Calpulalpan y Nanacamilpa. Derivado de una denuncia anónima, elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizó un operativo sobre la avenida 20 de noviembre en Nativitas, localizando y asegurando a dos personas del sexo masculino,
así como una camioneta con placas de circulación del estado de Puebla y 154 pares de tenis con marca falsificada, mientras que elementos de la Agencia de Investigación Criminal también se trasladaron a las calles Zaragoza de Calpulalpan y a la colonia Centro en Anacamilpa, donde lograron el aseguramiento de 1450 DVDs, 850 CDs y 2300 portadillas, dando un total de 4600 piezas, por lo que fueron remitidos ante la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Delegación Tlaxcala, quien continúa con la indagatoria por el delito en materia de derechos de autor y propiedad intelectual. En una más de las notas, dentro de lo correspondiente a la zona sur del vecino estado de Tlaxcala, algunos de los lugares hasta donde llega la señal de este canal realizarán Feria del Taco de Canasta 2017 en comunidad de Nativitas. El próximo 3 de diciembre se realizará en San Vicente Xiloxochitla, municipio de Nativitas, Tlaxcala, la edición número 13 de la Feria del Taco de Canasta 2017, la cual ya se ha establecido como una celebración que se realiza cada tercer domingo de noviembre, en donde cada familia prepara entre 200 a 1000 tacos que serán repartidos de manera gratuita a los miles de visitantes que se esperan para este año. Una actividad que, de acuerdo a la comisión organizadora, además de promover la gastronomía de la comunidad, es una forma de agradecer al santo patrono San Vicente los favores recibidos durante el año, y que además de dicha actividad, que comenzará a las 2:30 de la tarde, también habrá diversas actividades culturales y musicales, para que bueno, pues usted lo tome en cuenta, y si tiene oportunidad de asistir a esta Feria del Taco de Canasta, pues lo haga, porque le recuerdo, pues son completamente gratuitos. Cambiando de información y de región, se desata balacera tras intento de desalojo en una vivienda de Texmelucan. Varios sujetos protagonizaron un encuentro a balazos y golpes durante la realización de un desalojo de una vivienda en la calle Pablo L. Cidar, en San Martín, Texmelucan, lo que provocó un caos y pánico entre vecinos, alumnos y padres de familia de la primaria Vicente Guerrero, quienes se encontraban cerca del lugar tras salir de clases durante la agresión protagonizada entre aproximadamente más de una veintena de sujetos con armas de fuego y elementos policíacos que habrían acudido a la diligencia de desalojo tras el fallo emitido por un juez. Sin embargo, estos se retiraron para evitar un conflicto mayor y por precaución hacia la comunidad estudiantil, que debido al enfrentamiento, las clases de la primaria del turno vespertino tuvieron que ser interrumpidas para salvaguardar la integridad de los alumnos. Pues hay estos hechos lamentables que se generaron durante pues el transcurso de este día por allá dentro de esta zona de Texmelucan. Por otro lado, piden comerciantes blindar tianguis de Texmelucan. Tras el secuestro de dos comerciantes en días pasados y que aquí le comentábamos anteriormente, tianguistas de San Martín Texmelucan exigieron se blinde al municipio y al tianguis, principalmente en los accesos y salidas, especialmente los límites con Tlaxcala, la autopista y la carretera federal México-Puebla, pues las consideraron como focos rojos, donde los comerciantes sufren el mayor número de los atracos, por lo que es importante implementar una mayor seguridad durante esta temporada de fin de año, con el fin de garantizar la seguridad de los comerciantes y los mismos compradores, de quienes dijeron también en muchas ocasiones han sido presos de la inseguridad y por las mismas balaceras, el robo de combustible, las ejecuciones y los robos a los comerciantes, las autoridades deben sentirse obligados a redoblar la vigilancia en toda la región, según lo comentaron los comerciantes de El Tianguis. Pues ahí también esta solicitud para que bueno, pues haya una mayor seguridad dentro de la zona de San Martín Texmelucan, y bueno, como ya lo comentaban, especialmente durante estas fiestas decembrinas. Cambiando de información y yéndonos de manera continua en esta ocasión, policías de Coronango capturan a ladrones que saqueaban una casa en Ococlán y que vecinos amenazaban con linchar. Los hechos ocurrieron en el domicilio ubicado en la calle Durango de la comunidad de San Francisco Ococlán, perteneciente al municipio de Coronango, en donde habitantes, al descubrir a un par de ladrones que se encontraban robando una vivienda, en lugar de llamar a las autoridades, decidieron intervenir, logrando su aseguramiento para posteriormente golpearlos, amenazando con llegar al linchamiento. Sin embargo, al lugar llegaron elementos de la policía municipal de aquel municipio, evitando que la población enardecida ajusticiara a los delincuentes por propia mano, y que bueno, pues estos se identificaron, estos ladrones fueron identificados
como hermanos de nombre Víctor Hugo de 32 años de edad y Francisco Willebaldo de 26 años, quienes de hecho cuentan con antecedentes penales. Asimismo, se aseguró una camioneta Ford tipo Explorer blanca con placas UAD 3891 de Puebla, en la que viajaban y pretendían huir con lo hurtado, por lo que junto con los dos sujetos quedó a disposición del Ministerio Público de flagrancias. Y por supuesto ahí algunas de las imágenes de estos dos sujetos, estos dos raterillos allá, que pues bueno, fueron asegurados en Coronango. Por otro lado, autoridades realizan acercamiento con primer bloque de beneficiarios de Domingo Arenas para la reconstrucción de viviendas tras sismo del 19 de septiembre. Y al respecto, esto fue lo que nos comentó Pedro Atlatenco Luna, secretario general de Domingo Arenas. Sí, comandante, que el día de hoy tuvimos una reunión ya con el personal de la SEDATU y de la SEDESO para ir definiendo cómo se va a utilizar el recurso que le van a dar a la gente que salió afectada en sus viviendas en el pasado 19 de septiembre con el sismo que sacudió al estado de Puebla. Ya se están definiendo los lineamientos, se están ya manejando también las cantidades que va a proporcionar el gobierno federal y el gobierno estatal, y en su caso, en donde aplique, también aportaría el gobierno municipal para poder realizar estos apoyos a la gente afectada. También ya se les mostró dos diferentes prototipos de vivienda que se pudieran realizar para cubrir el apoyo del gobierno. Y obviamente, bueno, ya insisto, puntualizo, estamos definiendo, estamos pidiendo a la gente afectada, a la que se le mandó a citar, a que se acercó en esta primera reunión. Se les entregó los formatos, los panfletos de toda la información que recibieron el día de hoy, para que ellos a su vez consulten con ellos mismos, con sus propias personas o con sus familiares, de qué es la opción o cuál es la mejor opción que pudiera convencer o convenir a cada uno de ellos, ¿no? Hay una aportación de 120 mil pesos que se mencionan en una primera instancia, más una aportación estatal, más una municipal, pero obviamente, insisto, ya dependerá de cada uno de los beneficiarios qué opción es la que mejor les acomoda a cada uno de ellos. Nosotros obviamente como gobierno municipal estamos en la mejor disposición, como siempre lo hemos hecho, en la mejor disposición de apoyar cualquiera de las tres opciones que cada uno de ellos quiera manejar. Así, hasta este momento así son las cosas. Obviamente se les va a volver a mandar a traer para que podamos ya ir definiendo ya en una forma más concreta tanto el beneficiario, el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal, para poder definir qué tipo de apoyo se le va a brindar y cuál es la opción que cada uno de ellos escogió. También hay una cosa que es muy importante aclarar, Omar, que quiero que la gente se entere, que no hagan caso de comentarios por terceras personas. Queremos pedir por favor que si existe alguna duda con respecto de cómo se va a manejar este tema de los recursos que vienen asignados para las personas que salieron afectadas con el sismo, se dirijan directamente aquí a la presidencia municipal y aclarar que solamente existimos tres personas que podemos dar la información de una manera real y fidedigna. Es el presidente municipal, Francisco Meneses, su servidor, Pedro Atlatenco Luna, secretario del ayuntamiento, y la regidora de grupos vulnerables, Elizabeth, nada más. No hay más, solamente somos tres personas las que estamos manejando este tema. Por favor, cualquier duda que tengan al respecto, solamente es con nosotros y nosotros les damos con todo el gusto del mundo la información correcta. Pedimos por favor que tomen muy en cuenta este comentario para que no se dejen llevar por situaciones ajenas a lo que es la información real. Y bien, pues ahí parte de lo comentado con respecto a esta primera reunión con este primer bloque de las personas que se vieron afectadas con pérdida total tras el pasado sismo del 19 de septiembre y que en comparación con el municipio de Huejotzingo, allá en Domingo Arenas, les fueron pues presentadas dos propuestas de vivienda y en la cual pues bueno, tanto autoridades como los beneficiarios
decidieron darle una mayor profundidad a lo que, pues bueno, estarían ellos aceptando para, pues bueno, realizar la reconstrucción de sus viviendas, porque bueno, pues en ese caso hubieron más preguntas que respuestas. Pero bueno, pues de ello ya le estaremos comentando más adelante. Y dentro de aquel mismo municipio participan mujeres de Domingo Arenas en curso taller denominado Emprendimiento y Finanzas Personales. Pedro Aclatenco Luna, secretario general del Ayuntamiento de Domingo Arenas 2014-2018, que dirige Francisco Meneses Muñoz, dio a conocer que el pasado 25 de noviembre alrededor de 15 mujeres de Domingo Arenas, a través de la convocatoria realizada por el Instituto Municipal de la Mujer, que encabeza Jacqueline Luna, participaron en la ciudad de Puebla en el curso taller denominado Emprendimiento y Finanzas Personales. Como siempre, gracias por este espacio que nos brindas. Y bueno, como siempre, informando a nuestra comunidad, a nuestra gente de Domingo Arenas, que efectivamente el pasado sábado tuvimos una reunión, un curso, taller para mujeres emprendedoras de Domingo Arenas. Este taller consistió en enseñar a las mujeres cómo pueden iniciar un negocio propio. Pero no solamente eso, sino de qué manera mantenerlo activo para que realmente este tipo de negocio dé frutos, ¿no? Y no importa qué tipo de negocio sea, más bien puede ser un negocio muy pequeño, hasta un negocio muy grande, pero qué secuencia le deben dar a este tipo de negocios, cómo es el seguimiento, cómo es la inversión, cómo tienen que manejar sus finanzas. De hecho, el curso taller tiene el nombre de Emprendimiento y Finanzas Personales, ese es el lema de este curso que obtuvimos, y también tiene como segundo nombre Reto 4000. Esto está impulsado por el Instituto Municipal de la Mujer del Estado de Puebla, y obviamente también aquí nosotros tenemos una directora que es la señorita Jacqueline Luna Rojas, que es nuestra directora del Instituto Municipal de la Mujer de Domingo Arenas, quien fue la encargada de planear todo esto, ¿no?, para que nos incluyeran dentro de este programa y que muchas mujeres de Domingo Arenas pudieran acudir a este curso, taller, a aprender cómo iniciar, cómo sobrellevar un negocio y cómo hacerlo exitoso. Así es, Omar, eso es lo que te puedo comentar. Acudieron a este taller 13 mujeres de aquí, más bien 13 personas, 13 mujeres de Domingo Arenas, a este curso, taller. Lo tomaron de una muy buena manera. También quiero comentarte que esto se maneja de la mano con el mismo gobierno federal. ¿A qué vamos? A que si la persona aprende a manejar de una manera adecuada su negocio, también ofrecen un diplomado. Obviamente tiene un costo, hay que finalizar este diplomado. Cuando tú finalizas tu diplomado, al tener tu diploma en la mano, tienes derecho a solicitar ante la Secretaría de Economía un proyecto, el proyecto en el cual tú te quieras enfocar, hablando de un negocio propio. Entonces necesitas tu diploma. Al tener tu diploma, tú garantizas que estás totalmente capacitado, o capacitada en este caso porque va dirigido hacia las mujeres, estás totalmente capacitado para emprender un negocio. Y al tener un título o un diploma en la mano, demuestras que ya cumples con la normativa que te exige la Secretaría de Economía para que tú puedas solicitar un proyecto en el negocio que tú quieras emprender, y obviamente la Secretaría de Economía te facilita el que puedas gestionar este tipo de proyectos, porque confía en ti al saber que ya recibiste una capacitación, que obtuviste un diplomado y que eres una persona capaz de emprender tu propio negocio. Bueno, pues solamente invitar a toda mi gente, a nuestra gente de Domingo Arenas, a que no duden en acudir a la presidencia municipal. Hemos recalcado siempre en el gobierno de Francisco Meneses que las puertas de la presidencia municipal están abiertas para todos y para todas. Cualquier tipo de necesidad, cualquier tipo de duda que tengan en temas jurídicos, en apoyos, acudan por favor a la presidencia municipal. Siempre hemos también insistido en que no se dejen llevar por comentarios de terceras personas. Si tienen alguna duda al respecto de los apoyos que estamos llevando a cabo, de las gestiones que se están llevando en este momento, acudan personalmente con su servidor, con el presidente municipal, con los regidores, que somos los que realmente les vamos a dar una información verídica de lo que realmente estamos haciendo. Entonces, por favor, no duden, la presidencia municipal tiene las puertas abiertas para todos. Por eso nuestro eslogan siempre ha sido un gobierno para todos y para todas.
Así que no duden en acercarse a cualquier tipo de información, de apoyos que necesiten, por favor, estamos a sus órdenes. Y ya para cerrar con nuestra información de este día, en este miércoles, en donde nos fuimos de manera continua con la información, le comento que el aeropuerto de Huejotzingo tendrá vuelo temporal a Puerto Vallarta. El secretario de Cultura y Turismo en el estado, Roberto Trawitz Echeguren, dio a conocer que con el fin de aprovechar a los turistas en temporadas vacacionales del 17 de diciembre del presente año al 7 de enero del 2018, la aerolínea Viva Aerobús operará un nuevo vuelo con destino a Puerto Vallarta desde el aeropuerto Hermano Cerdán, ubicado en la ciudad de Huejotzingo, y que permanecerá de manera temporal. Sin embargo, volverá a funcionar en Semana Santa con tarifas accesibles para el mercado local, con costos que van desde los 600 pesos, con salidas los miércoles y domingos, en el que la compañía aérea ofertará hasta una capacidad de 3.700 asientos y en su etapa de consolidación estiman transportar a 2.000 pasajeros. Pues bueno, pues ahí está información para que quienes, bueno, pues quieran aprovechar estas próximas vacaciones y bueno, pues decidan en determinado momento pues pasarla o trasladarse hasta Puerto Vallarta, pues bueno, lo podrán hacer desde el aeropuerto Hermano Cerdán de Huejotzingo. De esta manera, pues bueno, concluimos una emisión más de este espacio de Noticias al Día, invitándole y recordándole nos acompañe cada lunes y miércoles alrededor de las 9 de la noche y los días viernes a las 9:30 de la noche a través de Metrópoli Televisión en la zona centro-oriente de Puebla y sur de Tlaxcala, y por supuesto para aquellos quienes, pues bueno, no nos puedan ver dentro de lo que es su sistema de cable, pueden seguirnos en nuestro canal en YouTube, que es Garco Producciones, y de igual manera en Facebook con el mismo nombre, Garco Producciones, para que conozcan un poco más de la información que se va generando dentro de lo regional, lo estatal, lo nacional e incluso internacional. Por mi parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Pásela muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.